Hola, yo soy Poli, bienvenidos a mi canal Polifacética. Hoy quiero que platiquemos un poco sobre qué es el activismo. ¿Tú sabes qué es el activismo? El activismo es cuando unos muchachos con capuchas y paliacates se roban las cosas en los supermercados. No. El activismo es cuando estamos activos todo el día. Como yo. No. El activismo es cuando le doy like a las cosas como que los perritos se encuentran en casa. Sí. No. El activismo es lo que hacen una bola de porros que dicen ser estudiantes y que en realidad no saben cómo funciona la política de este país. No. El activismo, pues, está de moda, ¿no? O sea, es comprar cosas ecológicas y así. No. El activismo es cuando una persona o un grupo de personas deciden poner todo su esmero o dedicarse de una forma muy intensa a una actividad específica con fines de justicia. Hay diferentes tipos de activismo, está el que puedes hacer en grupos o está el que puedes hacer por tu cuenta, y hay diferentes causas. Podemos hacer activismo por causas como el feminismo, el animalismo, el no racismo, el ambientalismo y muchos otros ismos. Mucha gente piensa que la única manera de hacer activismo es participar en movimientos sociales o ir a las marchas, y en realidad esta solo es una de las formas. Hacer activismo significa que estás motivado para hacer diferentes actos y prácticas que generen un cambio para mejorar, que no tienen que ver necesariamente contigo, sino con cosas en las que crees. De manera que hacer activismo tiene que ver con tus valores. Vamos a esperar a que los gatos dejen de hacer su escándalo en el arenero para que podamos seguir grabando. Ya casi. Ya casi. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hacer activismo? Hacer activismo significa que tenemos puesta nuestra energía en algo positivo, en algo que es justo y en algo que repercute directamente sobre la forma en la que vivimos nosotros y otros. Por eso es que es tan importante, porque puedes hacer activismo de muchísimas maneras y cambiar un poco a la vez la vida de otras personas. Ahora, yo pienso que hay tres cosas esenciales en cómo ser un activista o cómo hacer activismo, por si quieres sumarte al ruedo. La primera es que tienes que estar motivado. Cualquiera que sea la causa que quieras seguir, o muchas causas, que es el caso de la mayor parte de los activistas que tratamos de ser funcionales no solo para una causa, sino para varias, tienes que sentirte motivado. Tienes que saber que es importante esa causa. Por ejemplo, si yo decido que quiero ser activista respecto al medio ambiente, tengo que estar informado, que esa es la segunda cosa que es más importante. Tienes que saber cuál es la situación y cómo puedes afectarla positiva o negativamente, para que de esa manera decidas qué prácticas quieres adoptar y qué cosas quieres hacer. Ahora, el asunto de la información no es solamente que tú estés informado, sino que es muy importante que también informes a otros, que trates de hacer que otros se den cuenta de cuál es la importancia de una problemática tan grande. Por ejemplo, ser feminista es ser activista. Respecto a la equidad de género, ya sea que seas hombre, seas mujer, seas intersexual, seas bisexual, seas gay, seas lesbiana, seas transexual, travesti, transgénero, hermafrodita, asexual, polígamo, lo que sea. El punto es que sin importar cuál sea tu decisión respecto a tus gustos sexuales y a tu género con el cual eres criado y el sexo con el cual naces, decidas que debe de existir equidad entre todos nosotros. Esa, por ejemplo, es una causa. Y cuando decides que quieres ser activista respecto a algo como podría ser esta, entonces enfocas todas tus acciones en torno a ello. Eso quiere decir que no te quedas callado, y esa es otra de las partes, de la tercera estrategia que considero que es muy importante. No te quedes callado, haz que tu voz se escuche, incluso si eso significa que vas a incomodar a otros. Incluso si hacer escuchar tu voz significa que puedas tener problemas en ciertos círculos sociales. Es importante que la gente conozca cuáles son las problemáticas en torno a diferentes fenómenos que vivimos actualmente. Y sobre todo en una sociedad como la que vivimos el día de hoy, que pareciera que nos estamos volviendo locos no solo en México, sino en toda América Latina y en todo el mundo con
países como Rusia aprobando leyes para que sea legal el maltrato y la violencia física hacia las mujeres. Y bueno, un país como Colombia negando un tratado de paz y tantas cosas que están pasando actualmente, hasta en nuestro propio país tenemos para echar para arriba problemas. Y hacer activismo significa actuar para que tengamos un mejor mundo para todos. Y ser congruentes y ser honestos respecto a cómo actuamos nosotros para que nuestra misma vida sea un ejemplo y repercuta en una causa. Entonces, bueno, esto de hacerte oír tiene todo que ver con esta estrategia que significa participar. Y participar puede ser de muchas maneras. Solamente significa que debes de ser creativo. Y esto quiere decir que puedes hacerlo desde el salón de clases, que lo puedes hacer en una reunión familiar, que lo puedes hacer en una manifestación donde haya muchísima gente, que lo puedes hacer escribiendo algo en un periódico, que lo puedes hacer quejándote ante las autoridades de forma legal, o que lo puedes, vaya, la creatividad hasta donde te llegue, ¿no? Y cada quien con sus propias herramientas, porque no todos poseemos la misma facilidad para todo. Entonces, en lo que tú sepas que eres bueno, de esa manera puedes participar. Puedes participar hablando, puedes participar dibujando, creando un proyecto de arte que sea una manera de lograr que se escuche un problema. Puedes hacer un video en YouTube, puedes hacer mil y un cosas. El chiste es que no te calles, que hagas escuchar tu voz y la de otros. Y hacer activismo es algo muy fácil. Hay algo que yo menciono mucho en este canal y que es el activismo cotidiano, que yo no sé si alguien más ya lo haya usado, pero es un término que yo he definido desde mi propia práctica y desde los escritos académicos que yo realizo, porque a eso me dedico, por si no sabían, ¡ja! Hago investigación académica. El activismo cotidiano significa actuar desde donde tú puedes cada día de tu vida, en cada práctica que haces. Eso quiere decir que hacer activismo no significa terminar en la cárcel por haber ido a cerrar una instalación petrolera que está contaminando al medio ambiente, no, sino que puedes hacer activismo cotidiano desde lo que tú estás comiendo, lo que tú estás consumiendo, lo que tú compras, las cosas que tú dices, lo que apruebas o no apruebas cuando estás en un grupo y ves cómo tratan a otras personas o a otros seres vivos. Todo eso es activismo cotidiano. Haces activismo cotidiano cuando decides no utilizar ciertos productos y decides poner tus pesos de una manera como votar con tus pesos, que los gringos mucho dicen eso, el vote with your dollar, que al final significa que tú decides económicamente con ese poder qué quieres apoyar. Pero lo puedes hacer de muchas maneras. Si tú no estás de acuerdo con las prácticas que tiene Bayer, por ejemplo, porque están destruyendo el medio ambiente, porque están generando maíz transgénico en casi todo el mundo y están destruyendo la biodiversidad de un país como el nuestro, como México, lo que puedes hacer es boicotear a Bayer. Y no solo con los medicamentos, sino todas esas empresas que se han afiliado con ellos o que reproducen sus prácticas, como es Palmolive, Colgate y muchas más. ¿Cómo puedes hacer eso? De veras es muy fácil. Haz tu propia pasta de dientes, de verdad que es muy sencillo y hay miles de videos en YouTube sobre cómo hacerlo. Haz tus propios productos de limpieza y no solamente de esa manera contribuyes contra algo que no estás de acuerdo económica y políticamente, sino que contribuyes ecológicamente a no hacerle más daño al medio ambiente. Entonces, vaya, esto solo es un ejemplo, pero el punto es, sal a la calle o quédate en tu casa haciendo activismo cotidiano. No pienses que hacer activismo es algo difícil o es algo que va a hacer que todo el mundo te señale. Al final lo que importa es que tú seas fiel a tus creencias, que sean creencias sustentadas, informadas, que no repercutan negativamente sobre la vida de otros seres vivos, incluyendo ecosistemas, y simplemente que te apasiones por esto porque vale la pena. Te dirán mil y un veces, ay, pero ¿por qué hago algo si, o sea, nunca nada va a cambiar? Todo va a seguir igual, ¿no? Pero no, porque si piensas en la historia de cualquier país o en la historia de la humanidad o en tu propia historia, en tu propia biografía, piensa dónde estabas hace un par de años y piensa dónde estás ahora. Y francamente, todos cambiamos, todos tenemos esa posibilidad. Y por eso es que es tan importante que tengas súper, súper plantada la idea de que es posible. Y vivir con esa esperanza en la posibilidad y entonces no dejar de actuar. No dejes de actuar. Puedes hacer mil y un cosas. Únete a las luchas por la justicia.
Si te gustó este video, asegúrate de darle like y de suscribirte. Yo hago videos cada viernes, los hago semanalmente. A veces hago alguno más cuando son blogs o alguna otra cosa que se me ocurra. Y hago videos de muchas cosas, hago videos sobre reflexiones personales, reflexiones espirituales, no espirituales, sino como de sentimientos, cosas que todos tenemos, estrés, bla, bla, bla. Hago recetas de comida vegana, hago infografías como de este tipo que quieren decir ciertas cosas y me gusta compartir el conocimiento, pero también me gusta divertirme, entonces trato de hacer todo con un poco de jocosidad. Hago videos sobre nutrición deportiva, sobre ciclismo, pues yo soy ciclista, yoga y otras cosas más. Y como ya están a punto de salir los perros de mi vecina y ponerse a ladrar, ya me voy. ¡Chao! Nos vemos el siguiente viernes. El activismo, pues está de moda. Ah, no, espérate, esto no funciona así.